si al día de hoy no estás disfrutando lo que estás haciendo, algo anda mal. Porque este tipo de negocio es para disfrutarlo, este tipo de negocio es para en el camino al éxito. Cuando tú vas en el camino al éxito, cuando tú vas en camino a alcanzar tu independencia financiera, cuando tú ves que tus sueños se acercan y los puedes hacer una realidad, tú lo disfrutas. Si no lo disfrutas, entonces es que todavía no has visto la visión de este negocio. Y para eso, esta noche, te vamos a hablar de cómo construir los números en este negocio, cómo desarrollar la red desde el punto de vista estructural, lo que llaman la logística organizacional. Y te recomiendo que prestes mucha atención, porque ahí es donde se cometen la mayor parte de los errores en estos negocios, en cómo organizar la red desde el punto de vista logístico, cómo podemos construir una red que sea sólida, estable y productiva. Es como cuando tú vas a hacer un edificio. Cuando tú vas a construir un edificio, se hace primero una ¿qué? Una zapata. Y tú ves que a veces pasan meses y la gente, y todavía el equipo de trabajo está ¿dónde? En la zapata. Y uno dice, pero ¿qué es posible? Llevan 3 meses metidos en ese hoyo y todavía no empiezan a levantar la primera parte del edificio. Y de momento tú pasas un mes siguiente y ya han levantado casi el edificio completo. Quiere decir que lo más tiempo que tomó fue ¿qué? Esa zapata. Hoy vamos a hablar de lo que es la zapata del negocio desde el punto de vista estructural, de lo que es ponerle las vigas, las columnas, las varillas, porque si no le pones todas esas cositas al edificio, cuando lo levante, ¿qué le va a pasar? Se cae. Eso le pasa a muchos distribuidores en estos tipos de negocios, en este tipo de industria. Muchas veces comienzan a construir la red, van corriendo muy rápido, dicen, ¡ay, qué bonita está! ¡Está bien grande! ¡Que mucha gente está entrando! Y 4 o 5 meses después no tienen a quién, a nadie. Porque no le dio tiempo realmente hacer la zapata, ponerle las vigas, poner las columnas para que el edificio cuando creciera se pudiera sostener. Porque la magia de estos negocios está en la duplicación. Duplicación significa que tú puedas tener allá afuera mucha gente preparada profesionalmente en este tipo de industria, con conocimiento, con claridad mental de lo que hay que hacer para construir una red que le pueda ser productiva. Ahora, ¿cuán grande tú quieres tu red? ¿Cuán grande tú quieres tu organización? ¿Tú has pensado en eso? ¿Cuán grande tú quieres tu red? ¿Cuán grande quieres tu organización? ¿Cuán grande quieres tu cheque? Eso es directamente proporcional. ¿Quiénes cogieron? ¿En qué clase fue? ¿En matemática? Directamente proporcional significa que es directamente proporcional a tus sueños. Cuán grande tú quieras tu red, cuán grande tú quieras tu cheque, cuán grande tú quieras los números en este negocio, va a depender en gran medida de cuán grande sea tu sueño. Si tienes sueños pequeños, significa una red pequeña. Si tienes sueños grandes de verdad, significa una red ¿qué? Grande, enorme. ¿Cómo crear esos números que sean grandes y enormes para lograr lo que tú quieres? Y eso no lo puede determinar nadie por ti. Porque solamente tú sabes lo que tú quieres y tú sabes hacia dónde vas en la vida y tú sabes realmente a dónde finalmente te puede llevar este camino. Pero solamente lo puedes determinar ¿quién? Tú. Ahora, hoy te voy a hablar de una estrategia de 8 pasos. De 8 pasos que son determinantes para construir tu organización desde el punto de vista estructural. Y esos 8 pasos son como las vigas y la zapata de tu negocio. El primer paso de esos son crear relaciones sólidas. Oye, crear relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque si tú vas a establecer una relación comercial con socios que vas a traer en el negocio, si tú no tienes una buena relación con esas personas, no puedes trabajar en equipo. Si tú no tienes una buena relación con esa persona, no puedes crear los números porque no te puedes duplicar en él, porque no puedes transferir valores ni transferir información a esa persona, porque en ausencia de esa relación te va ¿qué? A rechazar. Por eso tienes que tomar el tiempo para establecer una fuerte relación con las personas que tú traigas al negocio. Muchas personas a veces por avaricia van corriendo tan rápido que no se toman el tiempo para crear esa relación. Y te voy a dar el lado lógico de todo esto. Aquí todos los que estamos esta noche estamos al mismo nivel. Estamos de empresario a empresario. Aquí nadie es empleado de Forlife. Aquí nadie es empleado del Dr. Nevares. Aquí nadie es empleado de su offline. Por ende, nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar a actuar. Si tú quieres, actúa. Y si no quieres, ¿no qué? No actúa. Por ende, lo que te va a ayudar a que tú puedas capturar esa visión,
y puedas transferir esa visión a otras personas es que esté estructurada en las buenas relaciones. Las buenas relaciones son lo que es el proceso de duplicación. Duplicación significa que una persona que tú traes al negocio va a ser lo mismo que tú, va a ser un gran líder como tú o mejor que tú. Y esa es nuestra misión. Que el estudiante sea mejor que qué, que el maestro. Pero hay muchas personas en este tipo de industria, por los egos. ¿Sabes lo que son los egos? Los egos, ponte claro esto en tu mente y en tu corazón. Los egos no te van a poner dinero en el bolsillo. Por eso tu misión en este negocio es que cada miembro del equipo, cada miembro de tu organización llegue a tu mismo nivel o te supere. ¿Para qué? Para que entonces se dé el proceso de duplicación. Quiere decir que el proceso de duplicación es directamente proporcional a las buenas relaciones. Y las buenas relaciones están fundamentadas única y exclusivamente con unos principios universales que son los valores, la integridad, la honestidad, los principios universales, la igualdad, la libertad, el amor. Son valores que son faros, son inquebrantables. Uno es quien se inquebranta ante los valores. Los valores son faros, no se mueven. En la medida que tú puedas expresar, pero más que expresar, vivir, pero más que vivir, ser esos valores, es en la medida que tu red y tu grupo de socios que son empresarios como tú van a ir fortaleciendo esa relación empresarial. Y entonces sí, tú puedes tener éxito y tener una relación enorme. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.